Muy buenos días. Estamos nuevamente aquí en el consultorio deportivo. El día de hoy trataremos el, el tema de ejercicio y cáncer. Agradecemos al doctor Luis Alberto Camas su presentación del día de hoy. Igualmente a la Dirección General del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. Doctor, muy buenos días. ¿Qué tal, doctora? Muy buenos días y buenos días a todos los que nos ven. Si gusta, compartir su pantalla. Sí, claro. Y que... Por favor. Ok. Pues perfecto. Entonces vamos a dar inicio a la plática del día de hoy, que como bien dice tiene por título Ejercicio y cáncer. El objetivo de la plática es dar a conocer al público en general eh, el hecho de eh, este tratamiento, que no puedo decir que sea nuevo, pero sí es algo desconocido, sobre todo aquí en el país. Eh, el poder tratar cáncer con ejercicio, hasta suena raro, suena un poco este, hasta como a charlatanería, no ya que quieren tratar todo el cáncer con todo lo que se les atraviese, imanes, agujas, eh, herbolaria, etcétera. ¿no? Pero el ejercicio, vamos a ver que tiene demasiada evidencia científica a su favor, incluso vamos a tomar el tema de eh, qué es lo que realmente se realiza en este aspecto en otras partes del mundo tanto en aspecto intra como aspecto extrahospitalario. Eh, como les decía, no es la, la, el objetivo de la plática el hecho de dar una revisión sistemática del tema, únicamente es dar a conocer al público en general eh, qué es lo que se debe realizar o cómo se debe realizar este tipo de tratamiento. ¿no? Eh, existe dentro de la presentación un glosario sobre el cual vamos a discutir algunos términos con el objetivo de que la plática sea más entendible para todos, sin embargo... Eh, si existieran dudas sobre algo, si estoy siendo como muy técnico en alguna cosa, por favor al final o durante la presentación escriban ahí sus, sus preguntas, dudas o comentarios y al final las estaremos retomando, ¿no? Entonces, para iniciar, primero, ¿qué cosa es el cáncer? El cáncer es una enfermedad que actualmente se está viendo como una enfermedad crónica debido al alto eh, margen de sobrevida que empiezan a sostener los pacientes. Para hablar de cáncer tenemos que hablar rápidamente de ciclo celular. Todos sabemos que estamos compuestos por un organismo multicelular o pluricelular en el que tenemos pues varios tejidos, ¿no? Que si sistema nervioso, sistema muscular, sistema óseo, etcétera, ¿no? Dentro de este ciclo celular todos nuestros sistemas están compuestos, pues como su nombre lo dice, por células. El ciclo celular se da eh, como en cualquier otro ser vivo, en el caso de que nuestras células pues nacen crecen se reproducen y finalmente mueren el cáncer es una enfermedad donde este ciclo celular se ve alterado por alguna razón ya sea genética ya sea exposición a factores ambientales pero eh, el ciclo celular se rompe de manera normal y entonces empezamos a tener una reproducción eh, y un crecimiento y, disemina y diseminación de estas células eh, y exageradamente eh, pues malo no es totalmente maligno el control que se tiene de este ciclo celular y entonces empezamos a tener un crecimiento inadecuado de estas células y por supuesto que empiezan a malignizarse. ¿Por qué empiezan a malignizarse? Porque estas células no tienen ninguna funcionalidad. Es decir, eh, yo necesito que mi hueso sí esté creando un nuevo hueso, pero eh, si en el hueso empieza a tener algunos rasgos eh, malignos, este nuevo hueso no tiene ninguna función, que es, por ejemplo, sostener nuestro cuerpo. O a lo mejor movernos, etcétera, ¿no? Aparte de que no tienen ninguna función, empiezan a consumir los nutrientes que estaban destinados para otro tipo de sistemas. Entonces empiezan a crecer exponencialmente y empiezan a crecer de manera mal, maligna, ¿no? Entonces, aparte de crecer en el sitio de origen, empiezan a crecer a distancia, que es lo que conocemos como metástasis, ¿no? El cáncer, pues, estamos hablando de una enfermedad multifactorial. Es decir, que no porque haga yo una cosa nada más me va a dar cáncer de algún tipo, pero sin embargo tenemos eh, algunos factores de riesgo que ya están bien establecidos o bien enlazados entre unos para eh, establecer un caminito, digamos, a qué cosa sí me puede dar cáncer y qué cosa no. Eh, tenemos como ejemplo claro el hecho de que fumar eh, está directamente relacionado con la aparición de cáncer de pulmón. Es muy importante entender el término este de correlación o de factor de riesgo. No todos los que fuman van a tener cáncer de pulmón, pero sí eh, la mayoría de los que tienen cáncer de pulmón era porque fumaban, ¿no? Entonces, eh, es importante entender esto para la hora de hablar de porcentajes, de factores de riesgo, de correlaciones, etcétera, ¿no? El tratamiento del cáncer, pues, ha avanzado mucho a lo largo de, de estos últimos años y, sobre todo, eh, durante la última década, se han empezado a investigar tratamientos moleculares, prácticamente personalizados para cada tipo de cáncer, ¿no? A grandes rasgos, vamos a hablar de que existen tres grandes grupos de tratamiento. El primer grupo es el grupo quirúrgico, es decir, a los pacientes a quienes se les programa para cirugía y realizarles una resección del tumor que, que está invadiéndolos, ¿no? el segundo es un grupo en el cual eh, se trata el tumor con eh, espectros de eh, medicamentos de diferente tipo. no entonces ese tipo de tratamiento farmacológico se llama quimioterapia. tenemos quimioterapia eh, oral, intravenosa, etcétera. no. y por último tenemos otro tipo de tratamiento en el cual utilizamos radiación para tratar de eh, eliminar ese tumor. no entonces tenemos la radioterapia también. Este, estos tres tipos de tratamientos, sin embargo, eh, tienen un sinnúmero de efectos secundarios que vienen siendo efectos adversos para la salud de nuestro paciente. Vamos a retomar el tema un poquito más adelante. En cuanto a la prevención, pues tenemos que existen eh, diferentes campañas para prevenir diferentes tipos de cáncer. Entonces, la prevención yo creo que empieza precisamente con esta publicidad que se le ha estado dando a diferentes días, que sería día mundial de, contra cáncer de mama, día mundial contra cáncer de próstata, etcétera, ¿no? Eh, y sobre cada uno de los cánceres, pues tenemos que trabajar para eliminar ciertos factores de riesgo. Evidentemente, eh, se toman a los cánceres que son epidemiológicamente más relevantes, es decir, no vamos aquí a hablar acerca de, no sé, a lo mejor un, un cáncer súper raro, que puede ser un sarcoma pero sí vamos a hablar acerca de los que son epidemiológicamente más relevantes, como cáncer de mama o como cáncer de próstata, ¿no? Muy importante tocar este último tema, que es el de la sobrevida en el cáncer, porque prácticamente eh, yo creo que en los últimos, eh, que serán 15, 20 años, eh, un diagnóstico de cáncer era igual a que te ibas a morir en los próximos cinco años, ¿no? En los últimos años esto ya no ha venido siendo así. Sin embargo, hemos tenido un avance bastante importante en lo que es el tratamiento para poder asegurarles a los pacientes una sobrevida. Esta sobrevida es... La, el tiempo libre de enfermedad que tenemos después de eh, el diagnóstico y tratamiento de cáncer es importante porque entonces el cáncer deja de verse como una enfermedad eh, mortal a pasar a verse como una enfermedad con la cual se puede estar sobreviviendo el resto de nuestras vidas no como si nos diera diabetes o como si nos diera hipertensión a lo mejor entonces, la sobrevida ha hecho que tengamos muchísimos pacientes nuevos y eh, pues dentro de los pacientes como más eh, famosos, para que todo el mundo lo reconozca, pues está este actor que es Robert De Niro, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de epidemiología. Estas son estadísticas de 2018 de una, pla de una página que está siendo retomada eh, o bueno, realizada más bien por la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud tiene una página de estadísticas siguiendo los casos de cáncer en cada uno de los países, donde se pueden meter y consultarlo, se llama GloboCAN. Y eh, bueno, estas son las estadísticas para México. En México tenemos una población un poquito más eh, grande de 130 millones de personas. De esas 130 millones de personas, tenemos casi 190 mil, o bueno, más de 190 mil casos nuevos de cáncer cada año. De estos 190.000, tenemos 83.476 defunciones. Y eh, bueno, lo que quería que resaltáramos aquí era el, el número de casos acumulados que existe en cinco años. Casi medio millón de mexicanos eh, vive o vivió con cáncer en los últimos cinco años. Es importante entonces que diferenciemos... Eh, ¿Qué, qué porcentaje de, esto, de este casi medio millón son hombres y qué porcentaje son mujeres, porque basado en ello podemos tener una idea más específica de cuáles son los tipos de cáncer que afectan a los mexicanos. Dentro del cáncer, en cuanto a mujeres, tenemos que el cáncer de mama ocupa el primer lugar con un 26% seguido por cáncer de tiroides y por último, en tercer lugar, eh, tenemos cáncer cérvico -uterino. Es importante que sepan que el cáncer cérvico uterino era hace apenas unos años el primer lugar, pero se ha dado la, la circunstancia en la que tenemos ya prevención específica contra el cáncer cérvico uterino, ¿no? Que en el caso eh, este este eh, caso específicamente habla acerca de la vacunación que se está teniendo en la población eh, femenina y sobre todo en, en la población pediátrica, ¿no? que es ya obligatoria la vacuna contra cáncer cérvico uterino y eso ha hecho que en el paso de los últimos años hemos, eh, hayamos tenido una reducción precisamente en el porcentaje. En cuanto a los hombres, el principal cáncer que nos afecta es el cáncer de próstata, con un 29.3% de todos los pacientes, seguido de cáncer rectal, cáncer testicular y por último cáncer de pulmón. Quiero que tengan bien en cuenta estos siete tipos de cáncer para que más adelante que hablemos de prevención veamos cómo el ejercicio se mete en este tema. ¿no? Eh, en cuanto a la mortalidad por cada 100.000 eh, personas, el cáncer de próstata tiene una mortalidad cercana al 10. Y el cáncer de mama, pues ahí le sigue con 9.9, ¿no? Entonces, para que vean que realmente eh, si tienes el diagnóstico no quiere decir que te vas a morir, pero sí es importante el saber que existe una variedad amplia de tratamientos y sobre todo tener en cuenta para nuestros pacientes el hecho de la sobrevida, ¿no? Que va a seguir después de que estén durante el tratamiento y posterior a él. El tratamiento, como les decía, eh, se basa en estos tres grandes grupos. Pero estos tres grandes grupos, sobre todo el de quimioterapia, se ha ido como ampliando un poquito acerca de eh, fármacos específicos. Eh, les decía que existe el grupo de la cirugía, el grupo de la radioterapia y el grupo de la quimioterapia. Actualmente se sabe o se realizan estudios eh, moleculares a cada uno de los tipos de tumores, a cada uno de los tipos de cáncer, y se establece cuál es el perfil genético del tumor. Basado en ello, entonces damos terapia hormonal o terapia esteroidea o incluso inmunoterapia, ¿no? que son medicamentos un poco más específicos contra ese tipo eh, de cáncer. Sin embargo, eh, cualquier tipo de tratamiento que demos no está exento precisamente de efectos secundarios o efectos adversos. Y vamos a dividirlos en dos grandes grupos. Primero, el grupo de los cambios físicos que va a experimentar eh, el paciente que esté sometido a cualquiera de estos tratamientos, en el cual va a tener una disminución en la función pulmonar, una disminución en la función cardíaca, disminución de su masa muscular con un aumento de grasa corporal y en el cual el peso corporal o el índice de masa corporal se va a ver afectado para, para estar aumentando. Y funcionalmente el paciente va a tener una disminución de fuerza. Ya en cuanto a sus valores, digamos, de laboratorio, el paciente va a estar con una función inmunitaria deprimida, con un aumento en la inflamación sistémica, disminución en la masa ósea y una situación que se llama linfedema, que más adelante les voy a presentar cómo es que se ve un linfedema. ¿no? Eh, todo esto, por supuesto, que va a impactar en lo que es su calidad de vida. La función pulmonar y la función cardíaca pues son importantes para poder realizar nuestra vida diaria. A nosotros como personas normales no nos afecta porque eh, pues tenemos una función básicamente conservada, ¿no? Pero estos pacientes se cansan solo de subir escaleras, se cansan de subirse al carro, eh, a lo mejor se marean en el, en el camino de su cama al baño y entonces empiezan a perder funcionalidad y empiezan a ganar dependencia, es decir, que necesitan de una tercer persona para que les ayude a, a realizar las actividades de la vida diaria, ¿no? y este en cuanto a sus cambios psicológicos todo este proceso del tratamiento del cáncer va conllevando a un deterioro generalizado de su comportamiento y precisamente cambios psicológicos negativos el simple hecho de estar en tratamiento contra el cáncer nos dice que el paciente va a tener una disminución en cuanto a sus niveles de actividad física Van a aumentar su sintomatología y dolor. En este caso, la sintomatología es muy variada, desde fatiga hasta, por ejemplo, náuseas, vómito, eh, diarrea, etcétera, ¿no? el dolor que el paciente va a estar experimentando durante todo el proceso y esto todo va a afectar precisamente a la esfera psicológica, aumentando el riesgo de que el paciente caiga en depresión o en ansiedad, una disminución en la función cognitiva, el paciente todo el tiempo tiene sueño, todo el tiempo quiere estar descansando y eh, todo esto nos va a conllevar a una disminución precisamente en cuanto a su calidad de vida. Eh, como les decía, vamos a hablar acerca de un poquito de términos que tienen que ver con el tratamiento del ejercicio y en este tenemos que diferenciar al menos tres grandes grupos de qué cosa estamos hablando cuando nos referimos a actividad física, a ejercicio y a deporte. Muchas veces en la población en general se usan de, de manera indistinta, pero digamos en el ámbito clínico, este no es así. Entonces vamos a imaginarnos el gesto motor de lo que es la caminata. La caminata, dependiendo quién lo haga y cómo se haga, va a tener eh, esta diferencia en cuanto a términos y va a ser, yo creo, un poquito más fácil de entender para todos ustedes. Eh, el término de actividad física se refiere a toda aquella actividad que aumente nuestra tasa metabólica basal, en la cual eh, no necesariamente lo estoy haciendo con un fin, pero sí aumenta mi requerimiento energético. Es decir, si yo salgo a caminar a la calle. Eh, estoy aumentando mi requerimiento energético, sin embargo, no lo estoy haciendo porque quiero estar saludable, no lo estoy haciendo porque quiero ver quién camina más rápido, etcétera. ¿no? Eh, nuestro gasto eh, o nuestro requerimiento basal nos habla acerca de que es la energía que necesitamos para mantenernos básicamente acostados con los ojos abiertos cualquier cosa que hagamos que no sea estar acostado con los ojos abiertos básicamente está teniendo actividad física. es por eso que dentro de este rubro entran actividades como barrer, como trapear, a lo mejor eh, caminar para ir a la escuela, etcétera. no todo eso es actividad física. después vamos a hablar de el ejercicio. el ejercicio es toda actividad prescrita en la cual tiene por eh, objetivo mejorar algún componente ya sea de nuestra salud o de nuestro rendimiento, ¿no? Entonces, el ejercicio lo van a hacer básicamente dos grandes grupos de personas, aquellas personas que quieren mejorar algún componente de su rendimiento, correr más rápido, saltar más alto, levantar más peso, etcétera, o aquellas personas que quieren mejorar algún componente de su salud. A lo mejor eh, disminuir los niveles de colesterol, disminuir los niveles de triglicéridos, etcétera, ¿no? Entonces, es el mismo gesto motor, pero aquí ya tiene un objetivo a realizar. Y por último, tenemos el deporte. Seguimos caminando, pero en el deporte ya existen reglas, ya existen competencias, y precisamente esa es la definición de qué cosa es un deporte. Tenemos que tener un reglamento que esté eh, precisamente poniendo los lineamientos acerca de cómo se debe realizar cuándo se debe realizar a qué velocidad etcétera no y para esto pues el deporte está federado está reglamentado y eh, podemos ver cómo en el espectro de caminar podemos realizar las tres cosas dependiendo quién o para qué se realice y el otro tipo de glosario era el que tenemos que diferenciar dos grandes grupos de tipos de ejercicio tenemos ejercicio aeróbico y ejercicio de fuerza en cuanto al ejercicio aeróbico, tenemos que es un ejercicio en el cual se involucran grandes grupos musculares en movimientos rítmicos, cíclicos y repetitivos, ¿no? Entonces, el ejemplo más clásico es correr, pero pudiera entrar, por ejemplo, saltar la cuerda, a lo mejor nadar, este, todo aquello que involucre todos estos grandes grupos y que sea rítmico o repetitivo. Y por el contrario, el ejercicio de fuerza nos habla de que es un tipo de ejercicio en el cual eh, los músculos tienen que vencer una resistencia, ya sea interna o externa, eh, que le permitan una contracción que eh, termine venciendo esta resistencia, ¿no? Entonces, podemos hacer ejercicio de fuerza con nuestro propio peso, si hacemos, por ejemplo, lagartijas, o podemos hacer ejercicios de fuerza con algún otro tipo de implemento, llámese ligas, llámese pesas, llámese a lo mejor eh, este, estar en un gimnasio con máquinas, etcétera, ¿no? Es importante también que se vea que en la fisiología del deporte, como competencia, sí existe una diferencia entre el ejercicio aeróbico y el ejercicio de fuerza. De hecho, la están viendo ustedes ahora mismo en la pantalla. Si yo pongo un atleta a solo entrenar fuerza, como ustedes ven del lado derecho, pues va a ser un atleta grande, con gran masa muscular, con gran eh, virtud. Con grandes virtudes deportivas como fuerza explosiva, fuerza resistencia, etcétera, ¿no? Y por el contrario, si yo lo pongo a hacer eh, solo ejercicio, va a ser un somatotipo totalmente diferente. Va a ser más delgado, con un porcentaje más equilibrado en cuanto a eh, masa muscular y va a ser capaz de realizar gestos que duren mucho tiempo. Por ejemplo, están viendo ustedes ahí a, actualmente al campeón olímpico de eh, maratón, en el cual. Puede realizar el gesto de estar corriendo al menos por dos horas continuas, ¿no? Entonces, durante el deporte sí existe diferencia entre cada uno de ellos, pero clínicamente ahorita vamos a observar que realmente eh, podemos prescribir cualquiera de los dos, incluso los dos de manera combinada para alcanzar nuestros objetivos clínicos, ¿sale? Ahora. Dividí la presentación en tres para ver cómo es que el ejercicio se mete en el tratamiento de cáncer, al menos en tres momentos diferentes. Primero, antes de que me dé cáncer, después ya tengo cáncer y después, eh, pues lo que sigue posterior al tratamiento, es decir, a la sobrevida durante el cáncer. Antes de que una persona tenga cáncer, el ejercicio o la actividad física, precisamente ahorita vamos a hablar de actividad física, la actividad física es capaz de prevenir hasta 13 tipos diferentes de cáncer. Esto ya está pues, bastante documentado en el cual altos niveles de actividad física previenen al menos estos 13 tipos de cáncer y si ustedes se fijan tenemos ahí en la lista a los tipos de cáncer que eh, afectan más a los mexicanos no tenemos por ejemplo mama tenemos colon tenemos estómago tenemos pulmón y estos cánceres pudieran llegar a ser prevenibles únicamente aumentando los niveles de actividad física que tenemos durante el día es decir yo no ni siquiera necesito como salir a un gimnasio salir a correr simplemente con que deje de pasar tanto tiempo sentado y empiece a moverme más eh, mi riesgo para obtener cualquiera de estos cánceres va a ser mucho menor. Después vamos a hablar durante el tratamiento, qué es lo que sucede. Eh, si yo le prescribo a un paciente ejercicio durante el tratamiento, lo primero que tienen que saber es que es seguro siempre y cuando haya una evaluación previa por un médico del deporte, ¿no? Este, si ya se prescribió, ya se dijo que es seguro, el paciente lo va a poder estar realizando sin ningún problema, sin que esto perjudique su pronóstico con el tratamiento, digamos, eh, quirúrgico o farmacológico o por radioterapia. Una vez que entonces conocemos que es seguro, le tenemos que decir al paciente por qué le estamos prescribiendo ejercicio, es decir, a él en qué le va a beneficiar el hecho de realizar ejercicio. Tienen que tomar en cuenta que este tipo de pacientes, pues ya tienen de por sí la carga psicológica de saber que tienen cáncer y después la carga fisiológica de todo el tratamiento que están llevando, que ya la vimos, ¿no? Pérdida de masa muscular, fatiga, eh, disminución de función cardíaca, etcétera, ¿no? Entonces, nuestros objetivos, eh, digamos de manera objetiva, valga la redundancia, es eh, el hecho de condiciones que podamos nosotros medir. Todo lo que hable yo por objetivo es todo aquello que se pueda medir. Y del lado izquierdo están viendo la lista de las cosas que yo espero que mi paciente mejore simplemente con el hecho de prescribirle ejercicio. Yo espero que mejore su capacidad aeróbica, que aumente su masa muscular, que disminuya su masa grasa, que su densidad mineral o se aumente, eh, que aumente su índice de fuerza y que tenga una regulación de algunos marcadores, eh, digamos, moleculares, como el hecho de que tenga una regulación de glucosa. En el caso de que sea diabético, pues esto le ayuda mucho más. El hecho de que tenga regulación de lípidos, que disminuya sus niveles de colesterol, esto le ayuda porque... Los pacientes de cáncer, aparte de tener cáncer, pues pueden tener diabetes, pueden tener hipertensión, pueden tener un riesgo cardiovascular aumentado y entonces yo tengo que controlar a mi paciente en todos sus aspectos, ¿no? Y por último, tenemos una regulación de marcadores inflamatorios, que esto va a ser muy importante porque el cáncer es un, eh, una enfermedad que sobrevive con la inflamación, ¿no? O que abunda mientras más inflamación existe en el organismo. Entonces, si yo logro disminuir este tipo de marcadores eh, o regularlos, eh, voy a tener una, una mejor eh, tasa de sobrevivencia. ¿no? Y por último, tenemos eh, aquellos síntomas que son reportados por el paciente. Se ha visto en pacientes a quienes se les prescribe ejercicio, sobre todo en la parte de la fatiga, que es el síntoma más importante de mejoría que pues después de realizar un plan en, eh, pues estructurado y bien prescrito de ejercicio, los índices de fatiga disminuyen demasiado, ¿no? Y esto impacta precisamente en todos los demás aspectos de la vida diaria de nuestro paciente. El paciente duerme mejor, el paciente tiene menos depresión, tiene menos ansiedad, e incluso tener muy en cuenta, por ejemplo, algunas otras variables de su vida diaria, como la función sexual y sobre todo el apego al tratamiento. Los pacientes a quienes se les prescribe ejercicio tienen mucho mejor apego al tratamiento porque tienen mucho menos eh, síntomas secundarios del tratamiento, ya sea quimioterapia, radioterapia o cirugía, ¿no? Entonces, en, en resumen, el hecho de prescribir el ejercicio durante el tratamiento nos va a dar un mejor, una mejor calidad de vida para nuestro paciente. Es decir, yo no solo quiero que mi paciente sobreviva, sino quiero que sea capaz de tener una calidad de vida adecuada para él, ¿no? Este, y después del tratamiento, vamos a ver que va a existir eh, unos efectos adversos del mismo tratamiento, pero a largo plazo. Entonces, aquel paciente que tuvo radioterapia va a tener cicatrización de sus tejidos, sobre todo pulmones y corazón, y entonces va a tener un menor eh, pues gasto cardíaco, un menor, eh, una menor capacidad de aeróbica. Eh, como les explicaba al principio, esta capacidad aeróbica, pues, nos sirve para subir o bajar escaleras, para caminar eh, dentro de su casa, ir al baño, a lo mejor para salir a caminar a una plaza o a un parque, etcétera, ¿no? Si yo al paciente le disminuyo su capacidad, pues, voy a disminuir su calidad de vida después del cáncer. Si el paciente va a sobrevivir después del cáncer 20 o 30 años, que sea lo mejor eh, de, en cuanto a calidad de vida posible, ¿no? Que no se encuentre postrado en una cama y para esto hay que prescribirles también ejercicio. Entonces, eh, dentro de las variables clínicas, yo creo que la más importante es el hecho de que el ejercicio puede prevenir recurrencias. ¿A qué me refiero con esto? A que disminuye el riesgo de reaparición de ese mismo cáncer o de cualquier otro tipo de cáncer en el paciente y que lo deja tener una vida libre de enfermedad, ¿no? Aparte de, como les decía, la disminución de estos efectos adversos, sobre todo niveles de ansiedad, niveles de depresión, el hecho de disminuir la fatiga. Y al menos en cáncer de mama vemos lo que es la disminución del de linfedema. El linfedema es la imagen que ven en la esquina inferior de su lado derecho, en el cual, por la resección que existe en la cirugía de eh, unas eh, estructuras anatómicas que se llaman ganglios linfáticos, este la paciente empieza a retener líquidos del lado donde tiene el tumor mamario. ¿no? Entonces, si ustedes ven ahí, la paciente tiene un tumor mamario del lado izquierdo y tiene el linfedema precisamente en su brazo izquierdo. Entonces, a eh, este tipo de situaciones son a las que se tienen que enfrentar las sobrevivientes de cáncer de mama y te, eh, del lado médico exclusivamente, digamos, eh, solo contamos con poquitos eh, opciones de tratamiento, es decir, se les inyecta corticosteroides o a lo mejor se les disminuye la dosis de quimioterapia, pero más allá no hay como mucho más. ¿Sale? Entonces, eh, es muy importante saber, tanto nosotros como, como médicos, como ustedes como pacientes, eh, que existen otros tipos de tratamiento que son probados, que son seguros y que son eficaces, sobre todo, ¿no? En este caso, pues el ejercicio. Eh, ahora, ¿cuál es el trabajo del médico del deporte en el cáncer? Eh, aquí vamos a hablar acerca de que ya nos derivaron a un paciente de oncología y tenemos que realizar una valoración médica. Necesitamos tener una historia clínica adecuada en nuestro paciente para poder saber si tiene alguna otra comorbilidad, es decir, si el paciente, aparte de cáncer, pues es diabético, es hipertenso, a lo mejor ya tuvo un infarto, etcétera, ¿no? Eh, y después realizarle una valoración nutricional, muy importante porque, como les decía, bajaba su masa muscular y aumentaba su eh, masa grasa, ¿no? Entonces, una valoración nutricional me va a dar una eh, prescripción nutricional adecuada en la cual el paciente genere un ambiente dónde pueda mejorar su tejido muscular, que como ya hemos visto en pláticas anteriores, pues es fundamental para la salud clínica, ¿no? Eh, podemos realizarles una prueba de esfuerzo, que es precisamente la que ustedes ven en la imagen de arriba, en la cual monitoreamos la actividad eléctrica del corazón a lo largo de un aumento progresivo de la carga de, de esfuerzo, ¿no? Esto nos sirve para dos grandes cosas. La primera es eh, saber que podemos prescribir ejercicio de manera segura. Básicamente, que no se nos va a infartar el paciente cuando haga ejercicio. Y la segunda, saber a qué intensidad le voy a prescribir yo el ejercicio, ¿no? A qué intensidad él va a tener el máximo beneficio con el mínimo de riesgo. Eh, se le solicita un ecocardiograma para precisamente tener una imagen visual de su corazón. Y después realizamos valoraciones funcionales. Por ejemplo, la valoración de fuerza se llega a realizar con lo que ustedes están viendo en la imagen inferior del lado derecho, que es un dinamómetro de mano esto nos acerca a ser, eh, de información eh, que tiene el paciente en cuanto a fuerza de presión en su mano y esto nos acerca o nos arroja un pronóstico precisamente de cuál va a ser la calidad de vida o cuál es la calidad de vida que tiene actualmente y cuál puede ser su mejoría precisamente en cuanto a salud muscular, ¿no? Y este, podemos realizarles valoraciones de flexibilidad y por último calidad de vida. Tenemos cuestionarios en los cuales nos, eh, se los proporcionamos al paciente y él nos dice eh, cómo está durmiendo, qué tal está comiendo, a lo mejor eh, qué tanto ha dejado de realizar actividades que a lo mejor le generan eh, placer realizar durante su vida, a lo mejor le gusta salir a caminar, a lo mejor le gusta, eh, yo qué sé, ir al cine, etcétera, y por el cáncer no ha podido realizarlo, ¿no? Entonces, todo esto nos importa porque eh, lo que no se mide no se mejora. Si yo no mido al paciente antes de realizarle una intervención, yo no voy a saber si lo que yo le estoy prescribiendo va a ser adecuado, si está mejorando, si no está mejorando, etcétera. ¿no? Entonces, todo esto es lo que hacemos nosotros como médicos del deporte y me gustaría centrarme en dos tipos importantes de cáncer. Eh, en cuanto a hombres, vamos a centrarnos en cáncer de próstata y en cuanto a mujeres, vamos a hablar acerca de cáncer de mama. Eh, esta información de cáncer de próstata eh, viene sacada precisamente de, a un, de algunas clínicas que existen en Australia, que es donde el programa está como más avanzado. Eh, en Australia existen unas clínicas tanto universitarias como precisamente dentro de su sistema de salud que ya captan este tipo de pacientes, que evidentemente son hombres con cáncer de próstata y que si ustedes recuerdan, en los mexicanos pues es el cáncer eh, más común en cuanto a los hombres, ¿no? Entonces, ellos ya tienen sus clínicas y son clínicas de ejercicio. Del lado izquierdo ustedes pueden ver al menos a cinco pacientes que están realizando ejercicio, todos ellos tienen cáncer y todos ellos son referidos por su oncólogo, es decir, como parte de su tratamiento. Eh, esto es un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Entonces, ya lo ve oncología y nos lo manda a nosotros como medicina del deporte para hacerle sus valoraciones y para que durante su tratamiento ellos tengan su seguimiento con su prescripción de ejercicio. Específicamente, en los pacientes con cáncer de próstata, ¿por qué se les debería prescribir ejercicio? Bueno, para empezar, y no es dato menor, aumenta la sobrevida por cualquier causa en 49%, es decir, Simplemente realizando ejercicio, un paciente con cáncer de próstata tiene hasta el 50% de probabilidad de poder sobrevi sobrevivir sin que tenga algún otro evento que ponga en riesgo su vida, y específicamente aumenta su sobrevida hasta un 61% por cáncer de próstata. Es decir, si eh, pues si se ponen a pensar y dijeran que su tratamiento depende de no sé a lo mejor una tirada de una moneda pues el hecho de que ustedes tengan 61% de probabilidad de sobrevivir por cáncer de próstata es básicamente que van a ganar 6 de cada 10 volados, ¿no? Entonces, es muy importante eh, que podamos hacerles entender tanto a los médicos, que son los que tratan cáncer, como a los pacientes de la importancia que tiene el prescribirles ejercicio. Aparte de solo la, bueno, no solo, sino la parte más importante es la sobrevivida, pero aparte de ello, en cuanto a la función, es decir, en cuanto a la calidad de vida que el paciente va a tener, el ejercicio va a aumentar su densidad mineral ósea. En este tipo de pacientes, ¿para qué quiero aumentarles la densidad mineral ósea? Bueno, porque el cáncer de próstata es un cáncer que termina afectando mucho los huesos. Entonces, aún y sobreviviendo este tipo de pacientes, pueden llegar a tener muchas complicaciones, como a lo mejor fracturas, fracturas de cadera, eh, de piernas, etcétera, ¿no? Y a final de cuentas, si ya sobrevivieron el cáncer, pero ahora se fracturaron de la cadera, es un paciente que va a terminar prácticamente postrado en cama, ¿no? Y lo que queremos pues es aumentarles la calidad de vida que tienen. En los hombres que tienen cáncer de próstata, el prescribirles ejercicio aumenta la libido, es decir, aumenta el deseo sexual y también disminuye la toxicidad del tratamiento antihormonal que se les da como parte del tratamiento común, digamos, de un, de un eh, cáncer de próstata. Eh, también del lado derecho les coloqué una información. Esta viene de la página de AstraZeneca, precisamente de Australia. AstraZeneca es una farmacéutica y ahí, debido a, al, al tipo de seguridad social que tienen, se les prescriben medicamentos precisamente de farmacéuticas. Pero al menos eh, a los oncólogos de Australia que les toca prescribir eh, medicamentos, si ellos prescriben medicamentos de AstraZeneca. Evidentemente, es una pauta publicitaria, pero a todos los pacientes que se les prescribe este medicamento que se llama Soladex, eh, se les manda a una clínica que, precisamente, la farmacéutica de AstraZeneca ya tiene, que básicamente es como la que están viendo ustedes del lado izquierdo, que es eh, pues un gimnasio con todas las, eh, pues todos los implementos que necesita también el médico del deporte para prescribir ejercicio a su paciente. Y en cuanto a cáncer de mama, que es el cáncer más común en las mujeres aquí en México, para empezar, eh, simple, simplemente antes de presentarlo, si yo eh, prescribo a mi paciente que a lo mejor no tiene cáncer de mama, pero fue conmigo porque tiene cáncer, eh, perdón, que tiene diabetes, tiene hipertensión, eh, es obesa, lo que sea, si yo le aumento lo, los niveles de actividad física, ella va a dejar de tener eh, un riesgo tan elevado de presentar cáncer de mama, ¿no? Y ya en eh, las pacientes que sí lo tienen. El prescribirles ejercicio para empezar mejora el apego al tratamiento y una persona que se apega más al tratamiento pues tiene más posibilidades de sobrevivir. Entonces, el ejercicio tanto por el apego al tratamiento como por sí solo mejora la tasa de sobrevivencia que tienen este tipo de pacientes. Reduce el riesgo de, de que tenga una recurrencia, es decir, después de que ya se curó, reduce el riesgo de que vuelva a presentar otro tumor y por último reduce el riesgo o el número de secuelas, ¿no? Las pacientes que sobreviven. Cáncer de mama, como les decía, pues presentan el linfedema, presentan disminución de su capacidad aeróbica y el prescribirles ejercicio va a reducir el número de secuelas que van a presentar ellas, ¿no? Y por último, este, esta diapositiva que les coloqué: que ¿cuál es el futuro del ejercicio en el cáncer? Eh, el sistema de salud público, como les decía, en Australia, en Europa, y en algunos de Estados Unidos ya está bien establecido de que todos los pacientes que van a oncología, ya sea a oncología quirúrgica o a oncología eh, médica, tienen que pasar por medicina del deporte de manera obligatoria, ¿no? Sin embargo, aquí en México ni siquiera existe, eh, digamos, en el nivel público, eh, la idea de prescribir ejercicio, ya no digamos únicamente para tratar cáncer, sino para tratar cualquiera de las otras enfermedades que hemos estado revisando en este tipo de sesiones. Llámese IMSS, llámese Secretaría de Salud, llámese ISTE, no existe un servicio de medicina del deporte que como ya les eh, acabo de explicar dentro de otros sistemas de salud en el mundo sí existen no entonces así como aquí tenemos pediatría tenemos ginecología tenemos cirugía en cada hospital o en una clínica aparte debería existir un sistema de medicina del deporte en la cual los pacientes se obtengan el máximo beneficio de la prescripción del ejercicio con el mínimo de riesgos posibles no entonces si sí se les dice te vas a tomar este 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 y este medicamento pero no se les dice sabes qué pues tienes que salir a caminar tienes que hacer este tipo de ejercicios de fuerza y todo enfocado precisamente a la salud de nuestro paciente y por último el ejercicio el cáncer perdón eh, tratado con ejercicio tiene todavía algunos eh, puntos que tiene que ser eh, este pues bien establecido sobre todo porque tienen que ver mucho con que si se hace eh, posible este tipo de evidencia, es decir, que si la evidencia respalda el tratamiento del ejercicio en el cáncer, pudiera llegar a ser eh, pues un parteaguas muy, muy importante en el tratamiento del cáncer como lo conocemos. ¿Por qué? Porque existe información, aunque todavía no es tan, este, pues tan fidedigna o tan cierta, en el que el ejercicio puede reducir el tamaño del tumor, y que puede reducir precisamente la posibilidad de que el tumor entre en metástasis. Esto es muy importante porque estos dos valores en cuanto a la clínica son los que más pesan en cuanto al pronóstico que va a tener nuestro paciente. Un paciente que tiene metástasis dependiendo del tipo de cáncer, pero generalmente es un cáncer incurable. Entonces, si el ejercicio es capaz de eh, prevenir la metástasis va a ser como un parteaguas bastante importante en el, en el hecho de cómo vemos el tratamiento de cáncer a nivel mundial. Y por último, las sesiones intraquimioterapia. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras el paciente está sentado, conectado a un, a un, este, a un catéter que le está poniendo un medicamento por la vena, él puede estar realizando ejercicio al mismo tiempo y mejorar eh, las condiciones de este tipo de tratamiento para eh, favorecer el apego y sobre todo la efectividad de este tratamiento. El realizar ejercicio durante sesiones de tratamiento no es nuevo. De hecho, por ejemplo, en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica y que se les hace hemodiálisis, se les realizan sesiones intrahemodiálisis. Es decir, el paciente se está hemodializando y está haciendo bicicleta con el propósito de mejorar algunos niveles de ahí, de algunas sustancias que tenemos durante la hemodiálisis. ¿no? Entonces, va a ser muy importante el poder establecer evidencia a favor de realizar sesiones intraquimioterapia para que cambien por completo las instalaciones de cómo se realiza precisamente eh, ejercicio o cómo se realizan las sesiones de intraquimioterapia, no, este. Esta es una imagen de la clínica que ustedes pueden ver eh, que existe, por ejemplo, en el programa este de la Clínica del Ejercicio en Australia. Y como ven, pues no se aleja mucho de lo que es un gimnasio. Sin embargo, tiene también la capacidad de eh, tener algunos dispositivos para manejo médico, que es, por ejemplo, el ergómetro, que son facilidades que tenemos en la Dirección de Medicina del Deporte. Tiene un ergómetro, tiene un laboratorio de biomecánica. Y tienen consultorios médicos precisamente para que los pacientes ahí mismo tengan sus consultas, sus valoraciones y posteriormente su tratamiento basado en ejercicio dentro de la misma clínica. ¿Sale? Eh, y bueno, en la, en la última parte de la diapositiva les quería presentar al doctor Héctor Luis Cristóbal Morales. Él es médico del deporte, egresado también de ahí de, de, de la UNAM. Y él es el único médico que yo conozco que está trabajando en sector salud. Precisamente con ejercicio y cáncer. Él está trabajando en el Instituto Nacional de Cancerología y existe ahí una pequeña clínica que trata a las pacientes de cáncer de mama, ¿no? Entonces, de hecho, él está ahí, ahí dentro de esa clínica y, precisamente, solo trata a las pacientes con cáncer de mama. Y me parece que, pues, eso sería todo por mi parte. No sé si existan dudas o preguntas. Bien, doctor. Muchísimas gracias y bueno, invitamos al público. Si tienen alguna pregunta, eh, yo quiero hacerle una pregunta. Eh, mencionó que la fuerza presora de mano tiene alguna relación con la calidad de vida. ¿Qué nos puede hablar al respecto? Sí, claro, eh, como les explicaba, eh, ese aparato es un dinamómetro y lo que registra es precisamente la fuerza que es, cap que es capaz eh, la persona a la que se le somete la prueba de realizar con los músculos eh, flexores de su muñeca y de su antebrazo. ¿no? Eh, se ha visto ya bien correlacionada en estudios de que a mayor nivel de fuerza, mayor eh, calidad de vida y mayor funcionalidad tenemos en los pacientes. ¿no? Entonces, la fuerza que somos capaces de ejercer aunque sea en nuestro antebrazo, es un indicativo de cómo es nuestra salud en general, porque eh, a mayor eh, calidad de fuerza o mayor cantidad de fuerza que somos capaces de realizar, podemos nosotros ser capaces de realizar un mayor número de actividades. No es lo mismo un paciente que solo puede a lo mejor eh, ir al baño. Pero que no es independiente nada más, no es independiente para subir o bajar escaleras, no es independiente a lo mejor para ir al súper a empujar un carrito, etcétera, ¿no? Entonces, mientras más fuerzas somos capaces de realizar, tenemos más condiciones para tener una calidad de vida mejor. Ok, es decir, para ser independientes, ¿no? Como Exacto. dijo, no importa este, cuántos años, pero sí qué calidad de vida vamos a tener. Y coméntenos en cuanto al linfedema que se presenta en el cáncer de mama, ¿cómo es que la actividad física lo mejora? Eh, la actividad física, digamos, molecularmente funciona eh, en cuanto a que relaja la, las paredes de los vasos sanguíneos promueve la, la formación de moléculas que terminan relajando los vasos sanguíneos. Por este mismo principio es también que baja eh, los niveles de tensión arterial. En cuanto al linfedema, lo que necesitamos es que el líquido que está extracelular, es decir, que se está acumulando, regrese hacia los vasos sanguíneos y pueda nuevamente circular. Entonces, lo que hace el ejercicio, sobre todo el ejercicio de fuerza, es regular precisamente el tono de las paredes de los vasos sanguíneos y permitir la entrada del líquido extracelular celular hacia la sangre y con esto clínicamente disminuir el edema o disminuir la hinchazón de todo el brazo, ¿no? Así es como okay. funciona. Este sabemos que muchos de estos pacientes reciben este radioterapia sesiones o quimioterapias y muchas veces se sienten altamente fatigados. ¿Qué tan recomendable es que entre esas sesiones ellos salgan a caminar, a hacer ejercicio? ¿Es posible? ¿Tienen algunas consecuencias? Claro, no solo es posible, sino es precisamente de lo que estamos platicando que deberían hacer, sobre todo porque la fatiga, como usted bien dice, eh, está bien descrita que realiza un círculo vicioso. Entonces, el paciente empieza con fatiga después de iniciar quimioterapia y por la fatiga no se quiere mover. Y como no se mueve, el paciente pierde eh, masa muscular, aumenta su grasa y esto le genera aún más fatiga, ¿no? Y entonces genera un círculo vicioso del cual el paciente no es capaz de salir. Hay que irles, por eso hay que dosificar el ejercicio, hay que ver el ejercicio como un medicamento. Entonces, evidentemente no le voy a poner una dosis grandísima porque el paciente no la va a poder realizar. Eh, le voy a empezar con la dosis más baja y efectiva posible para que él pueda realizarla y no solo pueda realizarla, sino que no genere efectos adversos en él, no le genere pues a lo mejor dolor muscular o no le genere alguna lesión pueda llevar a cabo eh, la prescripción de ejercicio que yo le estoy realizando y con esto mejorar sus índices de fatiga. Uh -huh. Ok, sí, sabemos que muchas veces el paciente no se quiere ni mover pues, por la gran fatiga que tiene, pero sabemos que el que lo pueda hacer le va a traer muchos más beneficios. Ahora, coméntenos, ¿qué tipos de cáncer podemos prevenir este, teniendo una actividad física regular? ¿Cuáles está comprobado que se pueden prevenir? Pues mire, hay al menos 26 tipos de cáncer a los cuales el ejercicio influye de manera positiva, es decir, mientras más actividad física, menos riesgo de que me dé cáncer. Sin embargo, de esos 26, existe 13 en los cuales la correlación es fuerte. En los otros, aún está en proceso de recolectar más información. Eh, es difícil realizar, hay que explicarle a la gente que es difícil realizar estos estudios porque son estudios que llevan mucho tiempo. Entonces, no es como que yo junto a un grupo de personas hoy y veo mañana cuántas les dio cáncer, sino que hay que seguirlas por un periodo largo de tiempo. Entonces, en las personas a las cuales se les ha seguido por un largo tiempo, hay al menos 13 tipos de cáncer en los cuales se ve muy influenciado el nivel de actividad física con el riesgo de presentar algún tipo de cáncer. Este, este tipo de ejercicios son, eh, perdón, este tipo de cánceres son, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer rectal cáncer de cabeza y cuello, cáncer de pulmón, eh, cáncer gástrico, cáncer de hígado, eh, etcétera, ¿no? De esos tenemos ya una asociación fuerte entre que más nivel de actividad física reduce el riesgo de llegar a presentar alguno de estos tipos de cáncer. Ok, muy bien, gracias. ¿Y cómo es que el ejercicio aumenta la densidad mineral ósea, que nos ayuda a prevenir uh, fracturas, como dijo, que algunas metástasis de algún tipo de cáncer se alojan en el hueso? ¿Cómo nos puede ayudar esto? Claro. Eh, bueno, para empezar hay que ver el hueso como un tejido, un tejido vivo que responde a, ante ciertos estímulos. Entonces, este tejido se adapta hacia las necesidades o hacia los estímulos que nosotros le estamos eh, generando, ¿no? Entonces, primero hay que eh, entender que esta parte de que eh, disminuye la pérdida de densidad es importante no solo en los pacientes con cáncer, sino también, por ejemplo, en, en las pacientes con osteoporosis, que funciona básicamente igual. El hueso tiene, eh, digamos, ciertos estímulos ante los que responde. El primero de ellos es algo que nosotros llamamos cizallamiento, o también la compresión longitudinal. Esto qué quiere decir? Que es el peso que ejerce nuestro cuerpo más el peso de la gravedad sobre el suelo. Entonces, todo ese peso que el hueso está sosteniendo, eh, al final de cuentas, responde ante ciertos estímulos y genera la, la formación de hueso nuevo que aparte va a ser pues más fuerte, más flexible y capaz de soportar cargas más altas. No, no es lo mismo que yo a mi hueso únicamente le dé el estímulo de la caminata a que yo a mi hueso le dé el estímulo a lo mejor de saltos, ¿no? Que es diferente el peso que tiene que aguantar sobre eh, el suelo, ¿no? Ok. ¿Y si yo ya soy un sobreviviente de cáncer o estoy en algún tratamiento de cáncer, eh, qué ejercicio es más recomendable? ¿Aeróbico? ¿De pesas? ¿Los debo combinar? ¿Cuál es la mejor recomendación? La mejor recomendación es combinarlos es combinar tanto el ejercicio de fuerza como el ejercicio aeróbico por sí solos son capaces de mejorar prácticamente las mismas variables pero si se les combina estas variables pues mejoran aún más entonces lo ideal eh, es que este tipo de pacientes realice al menos de dos a tres sesiones de ejercicios de fuerza eh, por la semana pero combinando todos los grupos musculares principales no es decir pecho hombro bíceps tríceps espalda alta espalda baja abdomen eh, piernas y pantorrillas son nueve grupos eh, musculares fundamentales para nuestra vida diaria y en los cuales el paciente tiene que ejercitarlos con fuerza al menos dos a tres veces por semana. Eh, esto pues ya necesitamos de una prescripción para poder decirle si con ligas, con su propio peso, a lo mejor con una máquina de gimnasio, cuántas series, cuántas repeticiones, pero en el mundo ideal eh, dos a tres veces todos los grupos musculares. Y ejercicio aeróbico llegar al menos a juntar 150 minutos a la semana de moderada intensidad. Ahí vamos a poner como el límite inferior y de ahí vamos a ir para arriba dependiendo las necesidades de cada uno de nuestros pacientes. Entonces, juntar 150 minutos a la semana de ejercicio aeróbico de moderada intensidad nos da a que tenemos que hacer a lo mejor 5 días a la semana, 30 minutos al día, ¿no? O a lo mejor hacer 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la noche. Se ha visto que el ejercicio aeróbico por pulsos tiene el mismo efecto clínico que una sola sesión de 30 minutos. Ok, ¿y qué opinaría si me gusta bailar o si quiero a lo mejor nadar? ¿También puede ser efectivo? Claro que sí, es parte también de la prescripción del ejercicio el poder individualizar al paciente con las actividades que a él le gustan y sobre todo las actividades que él tiene acceso. O sea, yo tampoco le puedo poner a todos los pacientes a nadar porque no todos tienen el acceso a un alberca. pero el que sí lo tiene y el que sí le gusta y que me dice, sabe que necesito o me gustaría que me incluyera la natación dentro de mi plan pues adelante, nada más se le adecua para que él eh, pueda regular la intensidad dentro de eh, este tipo de ejercicio y también hacerle saber que contaría como ejercicio, eh, digamos, aeróbico, sobre todo individualizar al paciente, porque si es un paciente que ya tiene osteoporosis, es decir, una baja densidad mineral, el hecho de que nade no le va a hacer que aumente esta densidad mineral, porque básicamente en el agua pues no tenemos la fuerza de la gravedad pero a lo mejor individualizar cada uno de ellos para que aparte de que nadie se le pongan eh, ejercicios que aumenten su densidad mineral y eh, de esa manera pues tener todos los beneficios posibles en mi paciente con el menor número de tiempo porque tampoco es eh, eh, pues creíble o feasible para cada uno de nuestros pacientes decirle sabes que vas pues, a estar haciendo ejercicios seis horas al día porque, pues, a qué hora trabaja, a qué hora convive con su familia, etcétera, ¿no? Entonces, eso es la prescripción del ejercicio, el tener las, las, este, pues, los máximos beneficios con el mínimo riesgo y el mínimo tiempo, ¿no? Ok, doctor, pues muchas gracias, le agradezco su participación el día de hoy. Y si quiere algún comentario ya para terminar la sesión, por favor. Pues es importante, no solo en el cáncer, sino también en el resto de las patologías crónico-degenerativas, el que empecemos a tener un enfoque eh, del ejercicio como tratamiento médico. Se nos ha inculcado, yo creo, que el ejercicio es básicamente para dos tipos de personas, los que se quieren ver bien y los que quieren competir, ¿no? Pero eh, hay que tener en cuenta que el acceso al ejercicio o a la actividad física es para todo mundo y todo mundo puede realizarlo. Como ustedes ven, a las pacientes con cáncer de mama son pacientes que ya perdieron a lo mejor 20 kilos en un mes, que se la pasan vomitando, que no toleran ningún alimento. Con ellas somos capaces de establecerles un plan de ejercicio en el cual ellas tienen el apego en seis semanas, ¿no? Entonces, si ellas pueden, yo creo que todos podemos, ¿no? Entonces... Eh, el hecho de eh, realizar mayores niveles de actividad física beneficia no solo a nuestra salud física, sino también a nuestra salud mental. Sobre todo en esta parte del confinamiento es muy importante porque el hecho de estar encerrados, de no salir, de todo el tiempo traer el cubrebocas genera niveles altos de ansiedad, niveles de depresión, etcétera. ¿no? Entonces, ver cómo podemos aumentar los niveles de actividad física tanto en nosotros como en nuestra familia y eh, generar todos los efectos positivos posibles. ¿no? Claro, sí, sabemos que la actividad física tiene muchos beneficios y pues en esta época, como dice, de confinamiento o, o para tratar o para prevenir cualquier enfermedad crónico degenerativa, yo creo que es la mejor elección. Le agradezco doctor su participación, igualmente a la Dirección General del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y los esperamos la próxima sesión este, en, en el consultorio médico deportivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora.